tal? Muy buena noche, les saludo con mucho gusto en este 31 de marzo, el último día de este tercer mes del 2017, para dar paso a lo relacionado, a todo lo preparado que le hemos que le vamos a presentar dentro de los próximos minutos aquí en Noticias al Día, iniciando en primera instancia, como lo es ya desde hace ya varios viernes, con la información relacionada a los espectáculos, a la música, a la cultura y también, ¿por qué no?, a los deportes. Pero bueno, pues dentro de todo ello le comento que los Lobos de la UAP, en su paso por el torneo Clausura 2017, reciben este sábado 1 de abril a las 5 de la tarde al equipo Mineros de Zacatecas en un emocionante encuentro en donde ambas escuadras intentarán quedarse con los puntos de la victoria durante su encuentro en el Estadio Universitario de la UAP. Por otra parte, Morrissey ha sido reconocido como uno de los artistas más destacados de su generación y es considerado una de las figuras más singulares de la cultura popular occidental en los últimos 20 años. En esta ocasión, visita Puebla este 4 de abril a las 21 horas en el Auditorio Metropolitano. Y ya para ir concretando con toda esta información, miles de visitantes de toda la República Mexicana confirman a la Feria de Puebla como una de las más importantes del territorio nacional por su alta calidad en espectáculos culturales y artísticos, y será a partir del 6 de abril y hasta el 10 de mayo cuando ustedes podrán disfrutar de la mayor fiesta para los poblanos con una nueva y renovada edición de la Feria de Puebla 2017. Con nuevos atractivos, presentaciones de artistas de gran nivel y mucha diversión a través de los eventos culturales, espectáculos, juegos mecánicos, exposiciones, artesanías, gastronomía, área comercial y mucho más. El lugar, como en los últimos años, es en la zona de Los Fuertes, concretamente en el Centro Cívico 5 de Mayo, con acceso desde las 11 horas entre semana y desde las 10 de la mañana y hasta las 11 de la noche los fines de semana, con un costo de 20 pesos para adultos y 10 pesos para niños y personas de la tercera edad. Así es que ahí está la información para que a partir de la siguiente semana, prácticamente el jueves 6 de abril, usted pueda pues escaparse a la Feria de Puebla, ya le comentábamos, del 6 de abril hasta el 10 de mayo y disfrutar de todas las sorpresas que le tienen preparada esta edición de este año 2017 de la Feria de Puebla. Y bueno, de esta manera pues nosotros damos paso ahora sí a la información preparada relacionada pues ahí a algunos de los acontecimientos más importantes generados dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, de la región y por supuesto de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, dentro pues de algunos también por supuesto de los municipios que conforman el octavo distrito. Así es que en nuestra primera nota, dentro de lo relacionado a Tlaxcala, le comento que implementa Profeco operativo para vigilar precios de la canasta básica. De forma permanente y desde el inicio de año, la Procuraduría Federal del Consumidor realiza operativos de vigilancia a fin de evitar aumentos injustificados en el precio de los 35 productos de la canasta básica. Así lo informó Edith Padilla Bañuelos, delegada en la entidad. Estamos trabajando para evitar que se lleven a cabo prácticas abusivas o prácticas que pongan en riesgo la economía de los tlaxcaltecas. A principios de este año, efectivamente, con esta situación de los incrementos, tenemos un programa especial de verificación y vigilancia en cuanto a los productos de la canasta básica. Este prácticamente es un operativo que se implementa a raíz, se intensifican las acciones a partir del mes de enero, pero prácticamente son acciones que llevamos a cabo durante todo el año. Indicó que hasta el momento han realizado 125 visitas de verificación en establecimientos de diferentes municipios. Entre el básicos podemos hablar de vigilancia en precios y comportamiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor en tortilla, en pan, en huevo, pollo, verduras, abarrotes, principalmente, que es donde hemos centrado un poquito la atención en estos giros. Hemos estado trabajando en los municipios principalmente Tlaxcala, en Chautempan, en Calpulalpan, en Huamantla, en Zacatelco, en Santa Cruz, Tlaxcala, y desde luego la capital. Tras estas inspecciones, identificaron que más del 20% de los establecimientos violaron la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Dichos comercios se hicieron acreedores a los procedimientos administrativos correspondientes. Estamos hablando de que prácticamente encontramos violación en el 20-25% de los establecimientos y tienen que ver principalmente con violaciones a la ley, que pueden ser por falta de la colocación de los precios, no informar debidamente los precios con los que están comercializando, no entregar los comprobantes, no respetar alguna promoción, tener tal vez algún incremento que de manera injustificada se esté dando y que se pueda que no puedan demostrar por qué el incremento. Y por otro lado, estamos también verificando el comportamiento de las básculas, de los instrumentos de medición que se están utilizando en la realización de las transacciones comerciales y las normas oficiales mexicanas para el caso de los productos que requieren de la observancia de estas normas. Señaló que la Profeco continuará con estas actividades de verificación. Además, los consumidores pueden hacer sus denuncias vía telefónica al 246-130-8002. Por otra parte, otorgará Zagarpa recursos a 550 productores para la adquisición de fertilizante. La delegación de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación liberó un recurso aproximado de 4 millones de pesos para que 550 productores de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala puedan adquirir fertilizante del programa de incentivos para productores de maíz y frijol. El delegado de Zagarpa, Jaime Garza, detalló que con esta entrega queda concluido el programa 2016. Por alguna causa, en algún momento hay algún retraso, es porque tenemos que ajustarnos a la normativa que nos marca. Ese es el motivo. Pero afortunadamente ya tenemos resuelto ese pequeño obstáculo que teníamos y ya va a ser posible que tengan ustedes el apoyo que marca en este programa de PIMAF, que bien nos lo remarcan las reglas de operación. Garza Elizondo señaló que el recurso para estos insumos fue liberado desde el mes de noviembre, pero el cambio de proveedores por parte de los beneficiarios fue lo que ocasionó retraso en la entrega. Y la unidad responsable tenía que darnos un mandato, un oficio para poder dar seguimiento al procedimiento de entrega de este apoyo. Hubo inconsistencia por parte de la organización, que nombraban un proveedor y luego a los 15 días otro proveedor y pues entonces eso fue lo que entorpeció. Con la autorización se podrá ejercer el recurso destinado a la adquisición de los paquetes tecnológicos, detalló la dirigente de la coordinadora, Catalina Flores Hernández. Con este documento se está autorizando el pago para que ya el proveedor entregue. Ahorita mismo vamos a dar los centros de acopio para que se haga la entrega del fertilizante, se les notifique a todos los productores y productoras y se haga entrega en presencia también de la delegación. En nuestra tercera nota participarán ayuntamientos y organismos en saneamiento de la cuenca Atoyac-Zaguapan. En días pasados, la alcaldesa de la capital tlaxcalteca, Anabel Ábalos Zempoalteca, fue electa presidenta del Grupo de Trabajo Especializado de Saneamiento de los Ríos Aguapan-Atoyac en el estado de Tlaxcala, y al respecto pidió al grupo trabajar en forma coordinada y reunirse periódicamente para poner en marcha las estrategias para su saneamiento, por lo que se realizará un diagnóstico de la situación que guardan los ríos Atoyac-Zaguapan, porción Tlaxcala, y se buscará gestionar la elaboración del plan estratégico para la recuperación ambiental de la subcuenca de los ríos Atoyac-Zaguapan, así como la puesta en marcha de la infraestructura de saneamiento en el tramo correspondiente a Tlaxcala y la promoción de la participación social, participando por parte del gobierno federal representantes de la CONAGUA, de PROFEPA y CONAFOR, por parte del estado, la Comisión Estatal del Agua de la Coordinación General de Ecología y los municipios Tlaxcala, Chautempan, Tlaxco, Santa Cruz, Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, entre otros, así como representantes del sector académico de la entidad. Cambiando de información y de región, descubre Pemex toma clandestina en Temaxcalac. Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, Pemex, descubrió este día una toma clandestina en la comunidad de San Baltasar, Temaxcalac, luego de recibir
una denuncia anónima. Tras la ubicación del robo de diésel que ocurría en terrenos de cultivo de la zona cercana al panteón, personal de Pemex inició con el sellado del ducto, mientras que habitantes de la comunidad exigieron a las autoridades reforzar la vigilancia en las zonas por donde pasan los ductos debido a los diversos y constantes enfrentamientos entre ladrones de combustible, del cual, pues bueno, aquí en diversas ocasiones también le hemos venido dando a conocer. Por otra parte, aumentarán cajones de estacionamiento en Texmelucan. De acuerdo al encargado de parquímetros del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Giovanni Caraza Ortega, en próximos días incrementará el número de cajones de estacionamiento con parquímetros en la vía pública, pasando de 350 a 450, mismos que se ubicarán principalmente en calles de la 5 de Mayo, de Libertad a Morelos, de la misma Morelos, de Libertad a Josefa Ortiz de Domínguez y de la calle Reforma de Independencia a Josefa Ortiz de Domínguez. Por otro lado, Caraza Ortega dio a conocer que existe un módulo de la empresa Parque Móvil en el Zócalo de la ciudad, donde los automovilistas pueden exponer sus quejas si es que consideran que se les ha cobrado de manera indebida, y es que usuarios han sido multados en calles donde presuntamente no existen señalamientos de cobro, lo cual el encargado de los parquímetros desmintió, asegurando que existe señalética para informar que ahí se aplica el cobro por estacionarse en la vía pública. Así es que bueno, pues ahí está esta información respecto pues a lo que corresponde a los automovilistas y que bueno, pues ya le comentábamos, se vendrán instalando en próximos días. En más de la información y ya para ir cerrando este primer bloque, inauguran módulos sanitarios y aulas didácticas en escuelas de Texmelucan. Con una inversión de 2,099,717 pesos, el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez inauguró la rehabilitación y construcción de 4 módulos de sanitarios, así como 2 aulas didácticas en la telesecundaria Leonardo Vargas Machado, en la primaria Benito Juárez y en la telesecundaria Lucio Cabañas, respectivamente, beneficiando a más de 1,000 alumnos de manera directa. Y bueno, con esta información, nosotros lo invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa dentro de la emisión de este viernes 31 de marzo de 2017. Sigan con nosotros, volvemos después de esta pausa. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza.
Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, cuarto barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos, 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Gracias por continuar con nosotros dentro de este espacio informativo de Noticias al Día. Continuamos con más de la información preparada para este día en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Aseguran en Coronango que intereses políticos obstaculizan rescate de Amillales. De este tema ya le veníamos comentando en nuestra emisión anterior, y es que el grupo de voluntarios Ameyali denunció que el movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización del agua impide el rescate de 9 manantiales en el municipio de Coronango por parte de los vecinos y de asociaciones civiles, que bueno, pues además de desorientar a sus habitantes. Y es que Guadalupe Azcat, Ana Herrera y Jesús Hernández, de las organizaciones Ameyali y Techo, afirmaron que desde febrero de 2015 trabajan en el rescate y conservación de los 9 pequeños mantos acuíferos de manera voluntaria, sin acercarse a las autoridades como lo han hecho en otras partes del país, pues son organizaciones civiles sin fines de lucro. Sin embargo, resaltaron que repentinamente, como les comentábamos en nuestra emisión anterior, aparecieron dueños que han comenzado a destruir los arreglos, además de correr a los niños que asisten a clases de inglés y círculos de lectura, entre otros talleres, obstaculizando así el rescate de estos ameyales. Pues veremos qué es lo que resulta de este conflicto, pues prácticamente que se viene realizando allá en Coronango con respecto pues a estos mantos pequeños, a estos pequeños mantos acuíferos. Por otra parte, en beneficio a crédito a la palabra a mujeres de Xoxtla. Durante la entrega del crédito a la palabra de la mujer en Puebla, en la que estuvieron presentes el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez y la presidenta del sistema municipal DIF, Benedict Pérez Romero de Xoxtla, encabezado por el gobernador Antonio Gali Fayad y la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Dinora López, el munícipe señaló que gracias al trabajo coordinado con el gobierno del estado, se beneficiaron a alrededor de 15 mujeres emprendedoras para impulsar el desarrollo de un pequeño negocio y mejorar la economía de su lugar, de su hogar. Mientras que la presidenta del CEMEDIF resaltó que además de gestionar estos apoyos ante el gobierno del estado, se está trabajando de la mano con el ICATEP, aportando una cantidad como beca para que las personas se capaciten en diferentes áreas y al finalizar obtengan su certificado oficial con el cual puedan incorporarse a la vida laboral o emprender su propio negocio. Por otro lado, y cambiando de información y de municipio, disminuye población del Cerezo de Huejotzingo. De acuerdo al portal En Línea de Síntesis, el alcalde Carlos Alberto Morales Álvarez dio a conocer que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que entró en vigor el pasado 18 de junio de 2016, ha permitido reducir la sobrepoblación del Cerezo de Huejotzingo, ya que de los 420 internos que llegó a albergar el penal, actualmente no son más de 300, por lo que la aplicación de medidas cautelares y las acciones de defensa promovidas por los defensores de quienes estaban internados en el Cerezo ha permitido que a casi un año de la entrada en vigor del nuevo sistema haya una disminución considerable de reos. Y en una nota más, dentro pues de lo que concierne a este municipio, abren convocatoria en Huejotzingo para formar parte de seguridad pública. Durante el transcurso de este viernes, el Ayuntamiento de Huejotzingo, que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, dio a conocer a través de diferentes medios, a través de redes sociales principalmente, dio a conocer la convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso a la Dirección de Seguridad Pública del municipio como personal operativo, en donde como base única los interesados deberán cumplir con todos los requisitos establecidos y aprobar las etapas del proceso, que consisten en primera instancia en la recepción y revisión de documentos
en las oficinas de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Vial, ubicada en calle 16 de septiembre 224. Posteriormente, presentarse a una entrevista en la segunda etapa, mientras que en la tercera y última etapa, también mediante entrevista, el interesado deberá firmar el consentimiento y compromiso para sujetarse a las normas y disposiciones disciplinarias, así como aprobar los exámenes de control de confianza y el curso básico de inicio. Para mayor información sobre la documentación y requisitos solicitados, deberán presentarse los interesados en la Dirección de Seguridad Pública ubicada sobre 16 de septiembre en Plaza Principal o llamar al 227-27-638-88, 227-27-638-88. Por nuestra parte, de esta manera es como concluimos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, recomendándole y pues dándole a conocer de nueva cuenta ahí los días en que, bueno, pues transmitimos a través de este canal Metrópoli Televisión. Son los lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, y de igual forma usted puede ver cada una de nuestras emisiones a través de nuestro canal en YouTube, que es Garco Producciones. Y por supuesto, le hacemos la invitación para que pues no deje de asistir a todos aquellos eventos o a todas aquellas actividades sociales o demostrativas de carácter pues social prácticamente, en la que pues usted pueda ser partícipe y disfrutar en compañía de su familia, de sus amigos, de su esposa, sus hijos, pues cada fin de semana principalmente. Y como le venimos dando a conocer en cada una de nuestras emisiones todos los viernes, pues dentro de lo que son pues algunas de las actividades o de los eventos que se realizan en Puebla capital, la mayoría pues si bien son de alguna cuota de recuperación, pero hay muchísimos otros más que son de acceso libre. Así es que aprovéchelos y disfrútelos con toda su familia. Por nuestra parte, esto ha sido todo por hoy. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.